comunicados con un analista sobre Estados Unidos que se llama Joaquín Argindey, espero haber publicado bien en su título, me parece que está más que claro todo y esto llama la atención y nos llama la inspiración realmente para charlar con él. Dijo en el Twitter, dice, yo miro los Estados Unidos para que no tengas que hacerlo, algo que me parece, bueno, contundente. Joaquín, ¿cómo estás acá? Dos miserables, Nahuel Bianchi te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar con vos. Bueno, Joaquín, estaba ahí profundizando un poco lo poco que sé del tema y por ahí también lo poco que, con todo lo que está pasando en la Argentina, con la pandemia, etcétera, etcétera, por ahí es una elección de Estados Unidos con un poco menos de información que otras veces, pero es una elección que cambia sin duda el rumbo del mundo. Primero te quiero preguntar que nos expliques un poco. Ya sabemos, bueno, se elige presidente entre Donald Trump, por un lado el republicano, el demócrata Joe Biden, por otro lado, pero bueno, además de presidente, ¿cómo son las elecciones en Estados Unidos? Yo he adelantado un poco que no son obligatorias. ¿Y qué más se vota mañana? Exactamente, no son obligatorias. Mañana, por lo menos a nivel federal, o sea, además de elecciones municipales y referéndums y todo ese tipo de cosas, se va a renovar la totalidad de la Cámara Baja. Sería el equivalente que en Argentina a renovar todos los diputados. Y prácticamente un tercio del Senado también tiene que enfrentar las urnas. A nivel presidencial, yo diría que, vamos, a diferencia de otros sistemas como el argentino, o de hecho inclusive la mayoría de los sistemas en el mundo desarrollado, no es una elección nacional estrictamente, sino es algo así como 51 elecciones distintas, y dentro de esas 51 elecciones, porque cada uno de los estados más DC, hay solamente un puñado que son realmente competitivas, hay otras de las cuales el resultado ya se sabe desde el inicio por la composición sociodemográfica del estado. Entonces, se sabe que hay gente dentro de California que va a votar de cierta manera, y hay gente que está dentro de Nebraska que va a votar de cierta manera, y que hay muy pocas chances, diría acá prácticamente nulas chances, de que eso cambie mañana. De que eso cambie mañana. Bueno, ¿qué es esta campaña que adelanté un poco antes de que también se vio mucho en los jugadores de la NBA, que hasta en un momento hicieron un paro por el asesinato de una persona afroamericana de Estados Unidos, pero con una campaña que dice que alienta a que se vaya a votar mañana, pero que me parece que está encubierta también, que es contra Donald Trump, ¿no? La crisis que empezó a ocurrir este año en términos de las relaciones raciales entre la comunidad afroamericana y los servicios de seguridad refiere en buena medida al, digamos, lo que se percibe, para mí de forma correcta, como un trato desproporcionadamente violento por parte de la policía a las minorías raciales. Están desproporcionadamente representados en las cárceles, en los arrestos, en las víctimas de tiroteos policiales. Y eso hace que sí, que la comunidad afroamericana esté muy muy interesada en reformar la policía y que los jugadores de la NBA hayan encabezado esta campaña. El presidente, en buena medida, se ha puesto en la posición de la policía, si bien abstractamente ha dicho que tal vez habría que hacer algo al respecto. En buena medida, el mensaje ha sido el de mantener el respeto a la policía y apelar al orden como valor antes que a la justicia, digamos. Bien, perfecto. Y yendo a las encuestas, estamos hablando con Joaquín Argindey, que es especialista en política de Estados Unidos. Yendo a las encuestas, bueno, primero, ¿qué dicen las encuestas? Obviamente ya estamos un día, ya hay encuestas confirmadísimas, digamos, ¿qué dicen? Y segundo, sí, con el último antecedente entre Hillary y Donald Trump, ¿se puede confiar en esas encuestas o no? Diría que a nivel nacional las encuestas están mostrando una ventaja de tal vez dos dígitos para Joe Biden, tal vez será así como 10 puntos, los límites más bajos están mostrando así como 8. A nivel estatal, en buena parte de los estados competitivos, Biden tiene una ventaja, no tan grande. Se espera que algunos de ellos tengan, no sé, errores en las encuestas en una dirección u otra, puede que beneficien a Biden, puede que beneficien a Trump. Diría que en comparación a 2016, los errores fundamentales de 2016 tuvieron que ver con una falla en los encuestadores percibir las diferencias en las poblaciones
blancas con mayor educación y sin menor educación, las cuales solían votar muy parecido y nadie se preocupaba mucho por distinguir su inclinación política en las encuestas. En 2016 se produjo un divorcio bastante importante en el comportamiento político de los blancos con mayor educación, con la educación universitaria, y aquellos que no la tienen. Este año, y en 2018 también en las elecciones legislativas, los encuestadores sí se han ocupado más o menos de mantener un universo de esos votantes representados en las encuestas, y se espera que el margen de, digamos, su capacidad de cometer errores sea menor que la de 2016. Al menos es lo que augura las reformas hechas y la performance que tuvieron 2 años atrás en las legislativas. Entonces, si te pregunto a vos, si te puedo preguntar a vos, Joaquín, ¿vos crees en las encuestas que se vienen dando, en el triunfo de los demócratas, o todavía tenés un halo de duda? Creo que una victoria del presidente no se puede excluir del todo, pero sería una situación bastante improbable, es ahora mismo una situación bastante improbable. Los datos apuntan a todo lo contrario, de hecho. Para ganar, Trump necesitaría un error en las encuestas tal vez 2 o 3 veces más grande a nivel nacional que la de 2016, y un error tal vez del doble o un poquito menos en las encuestas a nivel estatal. Ahora mismo no se ve como la situación más probable. Perfecto. El voto latino, ¿no? El voto latino, que es algo que siempre se habla en Estados Unidos, que es un voto importantísimo realmente, que se habló mucho también, bueno, se habló de Donald Trump todos estos años, del un supuesto destrato hacia ese sector, pero que en su momento lo votaron a Donald Trump. En este caso, ¿el voto latino se sabe hacia dónde estará perfilado? El voto latino en este momento sufre las mismas imperfecciones que el resto del voto contemplado por encuestas, es decir, que hay estimados acerca de cómo se va a comportar, pero no se va a ver todo hasta tener una comprensión entera de cómo fue la elección. Los estimados marcan que Trump, de hecho, este año le está yendo un poco mejor, lo que estaría yendo un poco mejor con los latinos que en 2016, principalmente entre hombres latinos. Más que nada por un cambio en la relevancia o en la importancia de ciertos asuntos relacionados a la inmigración en esta campaña en comparación a 2016. La campaña del 2016, uno de los principales, si no el principal tema de mencionado por Trump, fue el muro y la idea de que había que mantener la inmigración bajo control y que era un riesgo los inmigrantes desde los estadounidenses promedio. Diría que este año el foco en eso está absolutamente quitado, el muro prácticamente no lo menciona Trump en esta campaña, y que eso tenía un efecto un tanto más positivo, al menos con el electorado latino este año, que lo que tuvo en 2016. Y además, bueno, Trump ha tenido cierta performance los republicanos han tenido cierta performance en los estados con mayor población latina en 2018, como para poder contemplar con un poco de optimismo que van a parar el voto latino, pero lo van a parar por un poco menos. Clarísimo. Por último, te pregunto, Joaquín, viniendo un poco para acá, y te puedo traer un poco para acá, pero bueno, también tiene que ver con lo de allá, obviamente, ¿a quién crees, con quién crees que Argentina, en el caso de la presidencia de Alberto Fernández, estaría más cómodo o se vería más beneficiado, sí, con los demócratas o los republicanos en este momento? Entendiendo que tanto la región como América, como Argentina en particular, no van a ser una prioridad particular de ninguna de las dos administraciones, diría que la Argentina se vería más beneficiada por una presidencia de Joe Biden. Joe Biden, el único asunto en el que parece tener como interés marcado por interactuar con los líderes latinoamericanos, es en términos de la crisis ambiental a nivel global, probablemente asistir con tareas de asistencia financiera e infraestructura, o modernización energética, o transferencias tecnológicas que permitan a la región combatir el cambio climático, combatir el tipo de eventos los incendios que hubo acá en Argentina y en Brasil esta temporada, que son, digamos, son una manifestación de una crisis global y ambiental muchísimo más grande. Que es el punto fundamental. Perfecto. Joaquín, lo último, entonces te agradecemos por haber estado acá en Dos Miserables en Radio Rebelde, y mañana seguro
además de un día importante para el mundo, va a ser un día importante para vos de mucho trabajo. ¿Dónde te podemos seguir? Según, no sé si en el Twitter, ¿querés contar el Twitter o en otro lado para saber mañana qué está pasando en Estados Unidos? Ah, sí, así es, estoy en Twitter. Mañana anoche voy a estar en La Nación Más, junto con Inés Capila y otro grupo de personas. Perfecto, ¿cuál es tu Twitter? J.E. Arguindey, mi apellido. J.E. Arguindey, tu apellido. Tu apellido no, J.E. Arguindey, punto. Bueno, perfecto, entonces te vamos a estar siguiendo nosotros también y te agradecemos mucho tus conceptos sobre lo que va a pasar mañana en Estados Unidos aquí en Dos Miserables. Por favor, un placer.